Gabriel, el llamado ha tenido la acogida de la ciudadanía esmeraldeña, entendiendo que las relaciones humanas es un mecanismo para una convivencia armónica y distinta en las sociedades. Lo que necesitamos entonces es que se puedan aplicar los conceptos adecuadamente para poder convivir como queremos. Don Freddy, ¿qué temas nomás van a tratar aquí en el seminario de relaciones humanas? Vamos a tratar temas tan importantes como son la puntualidad, aprender a salir de tu casa motivado para la actividad que realizas diariamente, a enseñar a que las personas entiendan que cada ser humano que está a su alrededor requiere de él para poder avanzar, y esa persona también requiere del siguiente para que se convierta en una cadena de avance y así poder lograr una comunidad armónica y progresiva. Abogado, ¿una persona tímida puede asistir a un curso, a un seminario de relaciones humanas? Claro, más que todo para estas personas que consideran que están viviendo etapa de timidez, son estos seminarios, porque es aquí donde podemos liberarnos, porque el seminario es tan práctico que nos permite desarrollar incluso cualidades que a veces están dormidas en uno. Importante los temas que van a tratar durante 3 días, creo que va a durar este seminario. ¿Van a entregar algún certificado avalado por alguna institución del Estado aquí en Emerald? Bueno, Promoéxito es una empresa que tiene todos los valores que establece la normativa para lo que tiene que ver con una empresa privada. Consecuentemente, los certificados que se emiten aquí son certificados que tienen, son considerados como parte de los currículos para las personas cuando aspiren a ingresar a alguna institución pública o privada, porque tienen carga horaria que significan los valores que se recomiendan para que el documento tenga la validez del caso. Promoéxito, ¿qué tiempo tiene aquí en el mercado, aquí en Esmeralda? Promoéxito tiene 40 años en el mercado de Esmeralda, haciendo actividades como esta de seminarios y de cursos prácticos de todo tipo, relaciones, cursos prácticos de belleza, corte y confección, primeros auxilios, bocaditos, mucho más. ¿Quién dirige este Promoéxito aquí en Esmeralda? Aquí en Esmeralda está dirigida por la señora licenciada Narcisa de Jesús Zurita Franco. Y en Manta, el licenciado Antonio Darminio Cuero Caicedo. Importante, doctor, haga su llamada a la ciudadanía esmeraldeña, y no solamente a ellos, sino al Ecuador y al mundo entero que nos están viendo a través de Sol TV Esmeralda. El llamado es que esta es la oportunidad de poder recuperar algunos aspectos que hemos perdido, que consiste en que la gente ha perdido esos primeros valores y segundo, voluntad para colaborar con sus coterráneos.